Aunque en realidad su nombre era Himiko, la emperatriz consorte Ringu es conocida también como la Reina del Sol o la Reina Chamán. La leyenda cuenta que era hija de la divinidad del Sol, Amaterasu, que le otorgó la responsabilidad de la dirección del mundo. De ella desciende toda la familia imperial japonesa. Como dije anteriormente, la emperatriz consorte Jinku es conocida como la Reina Himiko, a la que hacen referencia diversas crónicas chinas. Ocupó el puesto de regente líder a principios del siglo III después de Jesucristo, desde la muerte de su marido hasta la subida al trono de su hijo. Lo poco que se conoce sobre su vida es gracias a escritos chinos y a verificaciones arqueológicas. En la historia del reino de Wei, hacia el año 297 después de Jesucristo, el primer escrito sobre la historia del Japón, los chinos mencionan a Himiko, quien había conseguido integrar bajo su mandato a más de 100 reinos que habían permanecido en una guerra constante hasta que se unieron bajo su reinado y mantenía unas excelentes relaciones con China. Durante la segunda mitad del siglo II, sobre el 147 al 190 después de Jesucristo, la falta de un líder hundió la tierra de Wa en el caos político y la agitación violenta. Finalmente, en el 190 después de Jesucristo, Himiko fue elegida por el pueblo para gobernar, instalando un palacio con guardias armados y torres de vigilancia que fue mantenido por 1000 asistentes femeninas. Mientras, su hermano actuó como un medio de comunicación, transfiriendo sus instrucciones y pronunciamientos al mundo exterior. Después de ascender al trono, Himiko pasó a restaurar el orden y mantener la paz como líder durante los siguientes 50 o 60 años. Cuenta la leyenda que los dioses hablaron con la emperatriz para invadir el reino del oeste siguiendo las indicaciones de su oráculo. Adoptó el aspecto de un guerrero y se dirigió a sus ministros dando órdenes para reunir a un gran ejército que ella misma capitanearía. Al estar embarazada y a punto de dar a luz, la soberana tomó unas piedras y las puso en la cintura de su vestido, con el fin de retrasar el parto, que sin duda, el truco funcionó. La campaña duró 3 años y hasta que no finalizó, la soberana no dio a luz. Obviamente, el relato anterior es una leyenda, pero en toda leyenda hay algo de realidad. La figura de Himiko resurge casi en nuestros días. El sistema patriarcal que se estableció en el Japón imperial y la llegada del confucianismo y el budismo relegan a las mujeres al cuidado del hogar. Son los hombres quienes borran deliberadamente de todas las crónicas que hacen referencia a las mujeres poderosas que podían verse como un ataque hacia el sistema, entre las que por supuesto se encuentra nuestra protagonista. A finales del siglo XIX, dos estudiosos nipones rescataron la figura de la emperatriz y del gran y extenso reino. Por desgracia, y en vez de investigar sobre su vida, su figura fue utilizada para impulsar la política nacional imperialista de Japón y el Pacífico durante el siglo XX hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. En el 2009, un grupo de arqueólogos encontró lo que puede ser la tumba de la reina Himiko. Unas pruebas químicas databan del túmulo mortuorio que eran de alrededor de los años 240 y 260, fecha probable de la muerte de la regente. Desgraciadamente, la familia imperial japonesa lo declaró como tumba real y se han prohibido las investigaciones y excavaciones. Esto es lo poco que se sabe de esta valiente mujer. Chiyome Mochizuki, más conocida como Lady Chiyome, aparece en la historia entre los años 1540 y 1582. Lo cierto es que poco se sabe de esta mujer,
Se desconoce la fecha de nacimiento, pero sí se sabe que fue la esposa de Mochizuki Moritoki, samurái y señor de la provincia de Shinano y del castillo Mochizuki. Su marido moriría en la batalla de Kawanajima en el año 1561, una serie de batallas que tuvieron lugar durante el periodo Sengoku entre los años 1567 y 1568, que enfrentó a los daimios o soberanos feudales Takeda Shingen y Uesugi Kenshin. Posteriormente a la muerte de su marido el 10 de septiembre de 1561, es cuando Takeda Shingen, un soberano feudal de Shinano y Kai, y uno de los que lucharon por el control de Japón durante el periodo de Sengoku, recurriría a Lady Chiyome con el fin de reclutar mujeres y entrenarlas como espías y asesinas. Lady Chiyome se estableció en el pueblo de Nezu en la región de Shinshu, actual Nagano, y empezó a buscar a sus candidatas a Kunoichi. Las encontró entre niñas, huérfanas, abandonadas, aventureras, refugiadas y prostitutas. Es aquí cuando comenzaría el nacimiento de las Kunoichi. Una kunoichi era una mujer ninja, aunque queda muy lejos el clásico ninja vestido de negro con la cara cubierta. Las kunoichi eran mujeres muy bien instruidas. Las niñas eran seleccionadas para aprender el arte marcial japonés del espionaje y la guerrilla, o mejor dicho, shinobi jutsu, combate a mano vacía o combate cuerpo a cuerpo, el taijutsu, o el manejo del sable japonés Kenjutsu e incluso el Iaido. Estas mujeres eran entrenadas durante los primeros años al igual que los niños. La formación física consistía en lograr adquirir velocidad, equilibrio, fortaleza, agilidad o resistencia, y la formación de la mente, en adquirir disciplina, astucia, paciencia y en seducir a cualquier tipo de persona, incluso a un niño. Satisfaciendo todos los deseos de su víctima, se lograba una confianza ciega. Eran expertas en detectar los puntos débiles de sus víctimas y las kunoichi facilitaban el poder hacerles chantaje moral. También eran maestras en crear conflictos entre los miembros del clan para lograr que se enfrentaran entre ellos. Se las preparaba incluso para el matrimonio con su víctima, y hasta la posibilidad de matar a sus propios hijos y suicidarse si era descubierta. También podían adoptar el rol de geishas, artistas, criadas, prostitutas o adivinas. Se les posibilitaban una gran movilidad sin despertar sospechas. Entre sus ropas, cinturones, abanicos, calzado o peinados, podían esconder todo tipo de armas o venenos: cuchillos, agujas, alfileres, drogas, polvos, hierbas o incluso gases y explosivos. La kunoichi era controlada a su vez por su maestro, con el que mantenía un fuerte vínculo emocional. Se le hacía creer que era única y que su trabajo era fundamental. Así se conseguía una lealtad y una eficacia total. Si todo salía bien, la kunoichi, una vez cumplida su misión, desaparecía en el momento apropiado y nadie sabía que había sido ella. El Bansen Shukai es un libro del siglo XVII que contiene el conocimiento y secretos sobre el entrenamiento ninja y cuenta la existencia de las kunoichi, revelando que su principal papel era infiltrarse en el hogar de un objetivo con el fin de formar especial relación con los miembros del clan enemigo para ganarse su confianza. Paseando libremente por territorio enemigo, podía recopilar una valiosa información sobre el objetivo e incluso planear su asesinato sigilosamente y escapar sin levantar sospechas. Chiyome llegó a contar
con entre 200 a 300 agentes, aunque no pudo evitar que su señor, Takeda Shingen, fuera asesinado en su campamento en 1573 por el famoso ninja Hattori Hanzo. Lady Chiyome se desvaneció en la historia, pero se dice que pasó su puesto como dirigente de la Sukunoichi a Kosuke Ayami, quien hizo una alianza con los clanes Kurokawa y Sugitani. Kosuke Ayami pasó su puesto a su hija Anayama. Poco más se sabe de Chiyome. Se cree que murió alrededor de 1590.